noches. Hoy tenemos un programa súper especial. Nos vamos a referir a esos amigos importantísimos en nuestras vidas, muy fieles. Y no nos referimos a esos amigos con los cuales compartimos quizás un vino, un café, con los cuales nos vamos de tienda o a la playa, sino nos referimos a las mascotas y específicamente a los perros, esos que nos reciben con tanto amor cuando estamos en la casa y esos que no le pierden, como uno dice, ni pie ni pisada a su amo. Escucharemos testimonios de personas muy queridas por ustedes, Tiana Lora, Marela Alemani, Leila Mejía, Carlos Sánchez, y vamos a disfrutar esta noche de sus testimonios. El veterinario me dijo, tú le estás sobreprotegiendo como la madre a sus hijos chiquitos y no está bien. Después que él se murió, nos hizo una falta horrible a Marela y a mí. La niña, yo empiezo a hablarle así, ¿qué hay, mi niña? Y entonces empezaban a llegar los tres perros. Los perros son una gran ayuda para los hijos. Todos son una gran ayuda. Él, yo, todo el mundo. Dime. Hemos visto defender causas nobles, diversas. En un momento dado recordamos aquella causa en contra de los medicamentos falsos, que como se ha llamado en algunos eventos, son asesinos sin armas. Y ahí estaba Leila Mejía con datos contundentes. Lamentablemente el problema no ha terminado, pero sí recordamos sus planteamientos. Y desde hace un tiempo está defendiendo a los animales. Está evitando el maltrato a los animales. Hoy nos acompaña aquí en Ser Humano, acompañada de su primera hija, Leila Mejía, acompañada de Ferni, su hija, sí. Camila, se quedó en casita de un año y algo. Un año y 10 meses. ¿Cómo estás, Marilena? Bien, gracias a Dios. Viéndote a ti feliz. Gracias por invitarnos. Gracias. Del debut de ella en televisión. Con Ferni muy coqueta, igual que la madre y bella. Tiene miedo, mira. Ay, está temblando. Yo pensaba que era de frío. No, no, es nerviosita, gente. Ella no tiene costumbre de salir porque ya la sobreprotejo. Yo sé que está mal, el veterinario me dijo, tú le estás sobreprotegiendo como la madre a sus hijos chiquitos y no está bien. Pero yo me paso con ella, porque como ella viene de una historia de abandono y de maltrato, pues entonces yo trato como de hacer todo lo contrario y a veces me paso. Muy coqueta, Ferni, con un recorte muy moderno, y muy bella. Uñas también, sus uñas de rojo. Para ver cómo era su debut, le pintamos las uñas. Precioso, unos lacitos bellísimos. Ay, sí. Y se ha portado muy bien hasta ahora, no vamos a abusar de ella, porque ha estado esperando en lo que comenzábamos. Ay, sí, el programa. Sí. Dices que viene de una historia de maltrato, de abandono, ¿cómo así? Sí, eso fue lo que me explicaron donde la adopté. De edad, ella debe tener alrededor de 7 u 8 años. Es un cálculo inexacto del veterinario, porque como ella fue recogida de la calle, no se sabe la edad exacta. La gente de Animales en Peligro, que es una fundación que está en Santiago, tenían 58 animales que recogieron de un lugar donde lo habían abandonado y luego lo estaban maltratando, la gente que se quedaron por ahí, por la zona, y tenían una urgencia de buscarle casa a esos 58 porque no podían quedarse con ella, porque ya tenían sus cupos llenos. Entonces, Ferni era una de ese grupo de 58, y bueno, yo la adopté, ellos me la mandaron por transporte, o sea, por metro me la mandaron, y llegó junto con otra perra, que otra persona también la había pedido, porque fue todo por internet que publicaron las fotos, y la adoptamos, la otra persona, a esa perra, y yo a Ferni. La paradoja es que Ferni, que vivió unos días en ese albergue con muchos animales sueltos, que antes de ese albergue estaba con otro perro suelto, y que cuando vino en una misma jaula con una perra, al día de hoy no quiere saber de más animales. No le gusta. Ya, ella no quiere saber de perro. Leila, cuando hablamos de maltrato animal, o sea, el que no conoce el tema, el que no ha participado en esta campaña que tú motivaste en un momento dado,
el que no sigue esta temática, o sea, no se lo imagina. ¿Tú puedes darnos algunos ejemplos de casos extremos, lo peor que has visto, que ha pasado en el país? ¿No? Aquí hay tantas cosas que... Dime lo peor, lo hasta peor. Hasta los extranjeros, a los turistas que vienen aquí, se quedan sorprendidos porque lo que pasa aquí... No pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, no pasa en la mayoría de los países de Europa y no pasa en la mayoría de los países de la región tampoco. Pero me tiene intrigada, Leili. ¿Qué es eso, por ejemplo? Por ejemplo, el caso de las peleas clandestinas de perros que se hacen con mucha frecuencia, sobre todo con pitbulls, que los entrenan para pelear y por eso hay tantos incidentes con pitbull, porque son perros de pelea. O sea, el problema no es el perro, el problema es quien lo entrena. Pero también con maltrato por placer, o sea, hay numerosos videos. Perdón, que hubo un caso reciente, no que lo entrenaran para eso, pero el caso de Samaná, que mataron al niño de 3 años, se hirieron a la madre que salió en su defensa. Claro, pero o sea, si hubiesen entrenado de esa forma a un Rottweiler o a un pastor alemán, lamentablemente hubiera probablemente hecho lo mismo. Eso no es un tema tanto de las razas, un tema de la crianza y del entrenamiento, y el principal culpable es la persona. Porque el perro ataca por entrenamiento o por instinto. Entonces aquí los entrenan para pelear tal cual hacen con los gallos. Sí. Y apuestan, sí, y hay dinero envuelto, sí. O había. Sí, y ya está prohibido, pues se sigue haciendo, claro, pero ya está prohibido por la ley que se promulgó en el año 2012 de protección a los derechos de los animales. La pelea de perros y cualquier otro tipo de pelea entre animales, excepto la de gallos. Veo a Ferny dejándose acariciar por Leila y pienso lo que Ferny produce en Leila. Vamos a ver el rol de una mascota, de un perro en el ser humano. Escucharemos a la veterinaria, la doctora Vilma Gómez de Animet. El poder que tienen las mascotas es tan fuerte que nosotros tuvimos el año pasado un cliente de nosotros que su mascota le salvó la vida. Un labrador, él acababa de almorzar a una persona joven de 30 y pico de años y le dio un dolor de estómago. Él pensaba que era un dolor de estómago, el perro no paraba de ladrarle. Él, al ver que su perro, que siempre está con él, está ladrando tanto, fue al médico porque dijo, bueno, como yo he oído que los perros presienten, déjame ir. Y realmente el perro le estaba diciendo que estaba pasando por un preinfarto. Entonces, a partir de ahí, él duró unos días internos y es... que él se mueve, si no se mueve con su mascota, no se mueve. Él le ofrecieron un trabajo en el este y dijo que si su mascota no lo aceptaban, él no le iba a aceptar porque ese perro le salvó la vida. Yo fui hija única y yo que tenía mi mascota, y por ella que soy veterinaria, porque yo sentía que esa era mi niñera, mi mamá, la que más pasaba tiempo conmigo y a la que yo esperaba cuando llegaba a la casa. Entonces, del colegio cuando yo llegaba, que esa perrita siempre era moviendo su rabito, entonces... Esa felicidad entre los niños es otro hermanito más. Para los padres puede ser incluso ese desahogo de déjame en un día de trabajo tan largo, déjame pasear la mascota, pero realmente uno se está ejercitando, uno también está viendo el exterior. Animet ofrece todos los servicios de medicina, ya sea medicina preventiva de consultas, vacunas, también cirugías, profilaxis dentales, peluquería, dermatología, hotel y también todos los accesorios y alimentos premium tenemos en nuestra tienda. Tú tienes que ver cómo esos perritos, te puede tener una semana, sabían algunos que tenían 20 días con nosotros, que realmente siempre están muy bien cuidados, porque nosotros somos 3 doctoras siempre pendientes a ellos, pero la unión, ese vínculo que tienen con su cuidador es demasiado lindo. Entonces, llegaban, se metían abajo del brazo, empezaban a llorar de la felicidad. Muy lindo, hay que verlo porque parece como que a los niños lo vinieron a buscar al colegio. Últimamente, antes uno decía, no, es que las mascotas en países desarrollados donde hay tanta soledad, donde se trabaja tanto, es que todo el mundo tiene que tener una mascota para cuando llegue a su casa, llegue y encuentre ese cariño. Pero ya estamos viendo que en estas sociedades latinas, donde nosotros somos tan familiares y donde en una casa pueden haber más de 6 personas, siempre hay una mascota como parte de la familia. Ya se sabe que ese vínculo y ese cariño incondicional lo necesitamos. Nosotros dependemos de ellos más que ellos de nosotros. Compañía, amor. La doctora decía que tenía su perrito, su perrita de pequeña. ¿Ustedes saben cuántos perros llegó a tener Leila? Juntos en la casa de sus padres.
16, que yo no sé cómo ellos aguantaron, 16. No, y los vecinos desesperados también. Dios mío. Si fuera por mí, yo tuviera más. Yo okay. Nada más tengo a Ferni porque yo vivo en un apartamento. Un poco difícil, tú sabes. Claro. Pero si yo tuviera una casa con un patiecito, o viviera en un primer piso con un patiecito, no sé cuánto yo tendría. Ahora, y resulta costoso mantenerlos, ¿no? Entre alimentación. Una sola no, cuando yo tuve 16, sí. Ay. Pero una sola no. Lo que yo sí hago con frecuencia es recoger perros, llevarlos a un veterinario amigo que es muy solidario con la causa. Entonces lo tengo en mi casa hasta que le consigo hogar, que normalmente no pasan de 2 días. Las redes sociales han sido muy útiles para eso. Le tomo sus fotos, le explico a la gente que ya están vermifugados, atendidos, vacunados, yo me encargo de eso. Y casi siempre consigo de una vez, de una vez. Usted nació, señora, con esa misión ahí, para esta misión en esta encarnación. Entonces, si ahora nos está viendo una persona que decíamos, wow, el perro que yo necesitaba, la perrita que yo necesitaba en casa para la compañía del niño, de mi mamá, de sí, todos acá en la familia, ¿qué pueden hacer para adoptar uno de estos perros? Bueno, hay muchas fundaciones que tienen páginas de internet, en Facebook sobre todo, donde ponen las fotos de los perros que tienen disponibles, ya sea porque los recogieron o porque alguien los dejó, porque también hay gente que dice, no lo quiero tener más, lo voy a dar. Doggy House es la que tiene más fotos y yo sé que tiene más mayor cantidad de perros disponibles, pero también está Padela, también está Best Friends Team y la doctora Marilyn Lois, en la fundación Marilyn Lois. Ellos cuatro todos los días suben fotos en Facebook con los perros que están en adopción, pero también están los de la calle, claro, o sea, los de la calle, porque los de Doggy House, esos lugares, ellos hacen la primera parte del trabajo, o sea, ellos lo recogen, lo bañan, lo vacunan, vermifugan, todo eso. Ahora si usted recoge uno de la calle, que ha sido mi experiencia, sobre todo en los últimos meses, pues va probablemente a recoger un perro que tiene que hacerle muchas cosas. El último lo recogí en la calle de Cabaret. No me digas. Le tuve que dar un dinero a un señor de nacionalidad, de origen haitiano, que se lo iba a comer. ¿Cómo? Uh-huh. O sea, ¿él se iba a comer el perro? Sí, su plan era comérselo, entonces yo para que él comiera otra cosa. ¿Y te lo reveló? ¿Te dijo que, o sea, no mintió? Sí, pues yo le dije que me diera el perro, él me dijo que esa era su comida. Entonces yo para que él comiera otra cosa y no el perro, tuve que dar un dinero. Aquí hay mucha gente que come carne de perro. Por eso especifiqué nacionalidad haitiana, porque sí he visto casos, muchos casos, sobre todo en construcciones, de personas haitianas que parece que sí, que comen carne de perro y de gato, porque he visto muchos casos, y casi siempre son en construcción en ese tipo de cosas. Por eso hice la salvedad. Gracias, Leila. Gracias, Ferni. Te portaste como una campeona. Sí. Y oye, y tiene unos modales. Yo creo que la chica pasó por una agencia de modelaje porque tiene una postura, sí, se siente muy elegante. Mira, está moviendo la cola, o sea, que se siente bien. No. Y los temblores porque se siente extraña, pero sí, se ha portado muy bien, sobre todo al decir Leila que no está acostumbrada a salir. No. Gracias, Leila, y cuenta siempre con Ser Humano. Gracias a ti. Cuando regresemos, vamos a escuchar las historias de Carlos Sánchez, que tiene, creo que son dos que ha adoptado. Carlos, entre otras figuras que se han unido a esta campaña. En Ser Humano, hablamos sobre el poder que tienen las mascotas en las personas. Hoy vamos a hablar particularmente sobre los perros. Nos encontramos con el entrenador Ramón Molina, que nos va a hablar un poco sobre en qué consiste esto de entrenamiento de perros. ¿Cómo estás? Muy bien, encantadísimo de estar aquí con ustedes. Me siento más que orgulloso. Qué bueno. ¿Qué fue lo que te inspiró a empezar a entrenar perros? Mira, como todos los adiestradores del mundo, nosotros iniciamos por el amor a los animales. Cuando somos niños, luego nos especializamos en alguna especie. Hay personas que con caballo, otras personas con delfines. Pues yo me incliné sobre los caninos, los perros. Y ahí uno se va perfeccionando y se va capacitando. Y al final, hoy en día me siento ser un hombre feliz porque vivo lo que amo, lo que hago, amo el trabajo que hago.
¿Y en qué consiste el entrenamiento de perro en general? Mira, consiste en uno, a la vez de compartir con ese ser vivo, sacarle beneficio. Por ejemplo, con los perros tú puedes tener la protección, puedes tener un perro de terapia, puedes tener un perro de búsqueda y rescate. O sea, es sacarle beneficio a la inversión de tener una mascota. Entonces, esa mascota, a la vez de que te puede brindar compañía. Y para recibir a los perros, ¿tienen una edad específica? Sí, los perros tienen etapas. Por ejemplo, el nivel de socialización va desde las 8 semanas hasta los 6 meses de edad. El perro debe socializar y debe ser adiestrado en comportamiento. Ahí es donde el perro aprende dónde hacer sus necesidades, qué morder, qué no morder, respetar la jerarquía. Y ahí nosotros podemos trabajar ese perro en esa edad. Ahora bien, cuando ya pasa de los 6 meses y en combinación con el dueño, nosotros trabajamos la obediencia básica. La obediencia básica conlleva siéntate, quédate, échate, acuéstate y acudir al llamado. A caminar junto con uno, que el perro no tire de la correa. Ya a los 6 meses un perro debe saber todas esas cosas, siempre y cuando no haya saltado el proceso del comportamiento, que es donde mayores problemas da, que el perro se haga pipí en todos lados, que no respete la jerarquía, que muerda cosas, que rompa cosas. Entonces, si quemamos la etapa desde los 8 semanas hasta los 6 meses de edad y luego ahí le montamos la obediencia, ya ese perro a lo largo de la vida va a ser un perro que no nos va a ocasionar problemas en el hogar. ¿Y el adiestramiento varía según la raza? No, el adiestramiento básico conlleva siéntate, quédate, échate, acuéstate, a caminar junto con uno y acudir al llamado. Esos son los comandos básicos más el comando no para cuando el perro corregirlo. Molina, cuando yo quiero salir de fin de semana, normalmente me gusta irme a un hotel. Sí. Entonces yo escuché por ahí que ustedes van a crear un hotel para perros y que justamente estamos en el local que apenas están empezando, donde habrá un hotel para perros. Cuéntame de eso. Esto es una primicia que te voy a dar. Mira, el hotel que estamos abriendo no va a ser algo común y corriente. Te vamos a ofrecer habitaciones, no jaulas, de unas dimensiones de 2 metros por 4.5. La habitación de cada perro va a constar con cama, comodidades, ventiladores para la que si el perro le da calor. Es algo muy jocoso e incluso vamos a tener cámaras donde los dueños van a ver su perro a través de la red de cómo va a vivir su perro. Eso lo ofrecemos porque vemos la queja de la gente de que siempre tienen que dejar a su perro en un espacio muy pequeño que le ofrecen. Entonces aquí vamos a tratar, Molina K9 va a ser un centro donde ustedes se puedan ir de vacaciones y su perro también. Aquí vamos a piscina, gimnasio, todo eso para su perro. Y, por ejemplo, ¿tú me puedes dar una demostración ahora con uno de estos perros? ¿Cómo se llaman los que están aquí? Bueno, te lo voy a presentar por orden de edad. Aquí tenemos a K-Max. ¡Ey! ¡Sets! ¡K-Max! ¡Vamos! Él se llama K-Max. Este cachorro tiene 7 meses de edad. Es un Australian Cattle Dog. Aquí te presento a Rocky. Rocky, ¿cómo? Rocky es un pastor belga Malinois de 2 años y medio. Y tenemos Luca. Tenemos a Luca. ¿Y? Luca, ¿cómo? Aquí tenemos a Luca. Luca es un Rhodesian Ridgeback de 10 años y medio. Es un perro que si supiera lo que hace, él está entrenado para la detección de gente linda y gente fea. De verdad. ¿Cómo así? Sí, yo le pido que me diga si tú eres una persona linda o fea y él me lo dice. Si tú eres fea, él te ignora. Si tú eres linda, él te besa. Luca, hey, a ver, bájate un poquito. Él me va a decir, llámame a Rocky, por favor. Me prestas el micrófono, bájate un poquito. Si tú eres linda, él te va a besar. Si es fea, te va a ignorar. Luca, ¿ella es linda o fea? Luca, mírame, bájate un poco. Luca, ¿linda o fea? Entonces, cuando es fea, no la ves. Señora, te ladra. O sea, que para él yo soy bonita. Para él es tu
eres muy bonita, de verdad que. Gracias, Lucas. También te puedo hacer una pequeña demostración con Rocky. A ver, llámame a Luca, por favor. Rocky. Sit. Plat. Sit. Plat. Y también él puede decir algo para el público. Por ejemplo, sí. Loki, sit. Loud. Loud. Loki. No, él no te hace nada. Loki. Loud. Ya. Plat. De esa manera. Yo entendí perfectamente lo que él dijo. Él dijo que se siente muy feliz de que vean, lo vean en ser humano. Yo también me siento muy feliz de conocerte. Gracias. Gracias, Molina, por esta demostración. Y danos tu contacto para que las personas interesadas puedan hacerlo. Bien, nos pueden contactar a www.molinak9.com en todas las redes sociales como Molina K9 y en el 809-456-2718. ¿Y cuándo el hotel estará habilitado para la persona? A partir de final de este mes. Sí. O sea que aquellos interesados en traer a sus perros pueden contactarse a través de las redes sociales para poder traer a sus mascotas a este lujoso hotel de perros. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Molina, por todas las informaciones. Ya dimos los contactos donde pueden seguirlo. Gracias a ustedes por la sintonía y nos vemos en otra entrega de Detrás de. Carlos Sánchez, que Yeta es su hija, pero Yeta me ha adoptado a mí, será como tía, madrina, ¿verdad, Yeta? Yeta es uno de los tres hijos que ha adoptado Carlos Sánchez, al igual que Leila, que dice, ¿para qué comprar un perro si hay tantos animales en la calle que están esperando por un papá, una mamá, alguien que los adopte? ¿Cómo tú estás, Carlos? Muy bien, gracias, muy bien. Qué bueno este programa, me vine para aquí muy contenta. Sí, pero Yeta está fascinada aquí, mira cómo se queda conmigo. Ella me conoció ahora. Ella es la más ñoña y cariñosa de los tres, pero es la más miedosa. Entonces, ¿ah, sí? Si te le acerca rápido, entonces sale corriendo o hasta te puede amagar con morder, pero es por miedo. Ya. Pero ya desde que le pasaste la mano despacio, y sí, bota mucho pelo, como podemos ver aquí. O sea, que nada. Eso vi. Si quiere, vamos a traigan una cubetita para hacer una alfombra ahorita. O sea, que los muebles de tu casa y tu esposa no protesta. Sí, no, sí, hay que barrer constantemente, aspiradora constantemente. Pero ustedes se preparan para ese punto. Sí. ¿Por qué el nombre de Yeta? Nosotros teníamos los otros dos, y entonces... ¿Cómo se llaman los otros dos? La primera se llama Dichosa. Dichosa. Porque nosotros estábamos con unos amigos en la casa y dijimos, no, esa perra estaba aquí en la calle, que sin salida, y la recogimos y la vacunamos y le estamos dando comida y está aquí. Entonces dijeron, diablo, pero esa perra sí es dichosa. Todo el mundo decía y eso. Y se le quedó. Dichosa. El segundo se llama Mikey porque ya lo recogimos de una fábrica donde, que ya él tenía ese nombre. Entonces no quisimos cambiarle el nombre para no causarle traumas personales. Sí.
Y entonces teníamos esas dos. Entonces nosotros ya cogimos fama de ser los recoge perros. Okay. Y unos amigos míos encontraron ese perro en un callejón de la zona colonial. Y entonces dijeron, ay, Carlos y Paola recogen perro, vamos a llevárselo. Como okay. que ya nosotros somos una guardería. Sí. Y entonces nos lo llevamos. Entonces, esa misma noche que nos llevaron, llegó un amigo de nosotros y entonces vio a los otros dos y la vio a ella y dijo, ¿y esta? Y entonces no tenía nombre y dijimos que ella es el nombre, Yeta. O sea, que en realidad es Yeta. Ah, ok, no es pero, de Yeta, Yeta. Pero se le dice Yeta y ya. Ya. Entonces, nada, esa es. Hola, Yeta. Ya. ¿Y qué tal la experiencia de tenerlos a ellos tres, tener tus hijos también? Pues ha sido muy chulo en realidad. Con mi hija ha sido una delicia. Eso yo le digo a todo el que vaya a ser padre. Los perros son una gran ayuda para los hijos. Y hemos leído mucho ¿cómo? Sobre eso. Ah, sí. ¿Por qué? Porque incluso los perros... ¿Habla el comediante o habla el padre? Habla o el las padre. Dos. Habla el padre. Padre. Sí, si no yo hago la ¿verdad? Transición, yo, tú te darás okay. cuenta. Pero el único problema que ha traído los perros con la niña, que con la niña yo empiezo a hablarle así, que ay, mi niña. Y entonces empezaban a llegar los tres perros. Te voy a preguntar a ti lo mismo que le pregunté a Leila. No hay problema. La crítica que hacen algunos de... con tantos niños pobres, con tantos niños necesitando, ¿para qué? O sea, ¿por qué esta campaña a favor de los animales? O sea, hay gente que no entiende esto. El hombre cree que uno es el centro del sí. planeta. El ser humano cree que uno es el centro del planeta okay. y que el planeta nos pertenece, cuando es al revés, nosotros pertenecemos al planeta. Y existe lo que es la biofilia, que es uno relacionarse con seres vivos, que eso incluye plantas y animales. Eso le da al ser humano salud, le da al ser humano una mejor vida. Entonces, la gente cree que uno solamente debe de cuidar a otros seres humanos y que eso nos hará bien, mientras que uno tiene que cuidar a todo lo que está alrededor de uno que sea un ser vivo. Y ahí es que realmente estamos bien. Cuando uno cuida los ríos, las plantas, los animales, todos los minerales, las cuevas, las montañas, ahí es que el ser humano realmente está bien. La gente se cree que solamente cuando nos protegemos nosotros los humanos. Cuidar reino animal, vegetal, mineral. Sí, exactamente. Sí. Entonces, y además está el factor de que, bueno, uno es amante de animales, uno tiene que entender eso. O sea, ¿cómo te explico? Si yo me compro un CD porque a mí me gusta la música, la gente puede decir, pero ¿y por qué tú compras un CD cuando hay niños que necesitan comida en la calle? Bueno, yo también trato de ayudar a esos niños, pero es que a mí me gusta la música. ¿Qué hacemos? No claro. oigo música entonces. Entonces, de la misma forma, bueno, pero es que a mí me gustan los perros. O sea, yo ayudo a niños y yo ayudo a otras personas y a otras instituciones. Y hacemos trabajo caritativo para ayudar a personas. Pero a mí me gustan los perros, entonces yo quiero tener perros. Entonces, y igual que la misma teoría de Leila, estoy muy de acuerdo, ¿para qué gastar 30, 40, 50 mil pesos en un perrito de raza que hay que vacunarlo 62 veces cuando estos perros son de hierro y tú lo adoptas? Una prueba de todo. Y con un par de miles de pesos ya le pones toda la vacuna y ya todo está todo perfecto y sacaste un animal de sufrimiento. Claro. Que ese es el otro tema. Bien. Vamos, así como están la historia de Leila, de Carlos, hay muchos que han adoptado perros, otros lo han comprado, como la pareja que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a escuchar el testimonio de Diana y de Marel, muy queridos en claro. el arte, en el cine, Diana como comunicadora. Ellos tuvieron una pérdida que fue muy sufrida y sus seguidores la sufrieron también. Mm. Y ahora tienen otro hijo que es Yuca, y vamos a escuchar su testimonio. El primer perro que tuvimos, mi esposo y yo, fue Mambrú, que estuvo con nosotros un año y medio más o menos. Como yo estaba antojada de esa raza, de los bulldogs franceses, desde hacía mucho tiempo, me parecían muy simpáticos, había estado en contacto con ellos en España, donde son muy populares en Europa esos perritos, porque como son pequeños, pero al mismo tiempo son fuertecitos, atléticos, son muy buenos para compañía, casi no ladran, lo cual es muy bueno para tenerlo en los apartamentos, por ejemplo, y son súper sociables. Entonces yo estaba antojada de un perrito de esos y un día de mi cumpleaños Marel me lo regaló. Mambrú era el hijo,
mío y de Marel. Lo llevábamos a todas partes. Él salía a caminar conmigo al botánico. Frente a la casa había un parquecito que lo bajábamos ahí también casi todos los días. Se iba con nosotros de fin de semana para la playa, se iba al campo con nosotros. Él siempre andaba con nosotros, él no se quedaba solo nunca. Muy cariñoso, muy juguetón, jugaba muchísimo. Un verdadero perro de compañía. Bueno, después que él se murió, nos hizo una falta horrible a Marel y a mí, tanto así que meses después compré a Yuka, que es una perra de su misma raza, porque sentí ese vacío, de que Mambrú había dejado un vacío. Yo después de Mambrú duré un tiempo que no quería tener más mascotas, porque la verdad que fue un choque, fue duro. Nosotros si hubiéramos sabido un poco más de la raza y hubiéramos tenido un poquito más de conocimiento, probablemente todavía estaría con nosotros. Y ahí sí, de alguna manera nos sentimos culpables. Y yo quería como tener un poquito ese espacio para acostumbrarme a estar sin él. Pero Diana necesitaba, tenía ese vacío ahí y finalmente me convenció y aquí está Yuquita. Pues a mí se me mezclan recuerdos, eso sí. A veces que digo, ¿tuvimos en tal sitio con Yuca o con Mambrú? Porque como son igualitos, uno no sabe. Lo único que sí hay diferencia es el hecho de que ella sea hembra. Tiene otra personalidad. Ella, por ejemplo, Mambrú no comía. Eso había que él comía cuando le daba la gana. Ella no. Ella tú le pones la comida y se la zampa en 2 segundos. Ahí ellos tienen como diferencias. El hecho de que tú llegues a casa y te reciben con tanto amor, tanto cariño. Es verdad que dan su carpeta también. Pero yo creo que cuando ellas no están, cuando las mascotas no están, se nota mucho el vacío porque... Espérate, Yuka, déjame responder esta pregunta. Porque en realidad es una casa con 4 paredes sin alma. Ellos son como el alma de estos espacios. Bueno, todos los seguidores de Diana y de Marel se acostumbraron a Mambrú y a Yuka, porque en muchas fotos aparece. Recientemente Diana subió una bellísima en Twitter donde aparece Yuka durmiendo una siestecita al lado de la sobrinita de Diana, y como decía Marel, qué frase tan linda con la que terminó, que es como el alma de esos espacios. Es cierto, sí, eso no lo había pensado así, pero es verdad, son 4 paredes y esos animalitos le dan vida a la casa, y es cierto. Bueno, ya yo iba a decir que acabamos de desafiar las leyes del viralata, porque dicen que el viralata es el animal más fiel que hay, pero... Desde que llegó, se pegó a ti y a mí me mandó al carajo. Entonces, ya finalmente yo iba a decir, pero bueno, ¿y papi qué pasó? Yeta se ha portado muy bien aquí. Vamos a claro, hacer una pausa. Claro, porque te ha hecho coro a ti nada más, ¿verdad? A y mí Carlos nada. Celoso. Después de todo eso, mineral y vitamina y vacuna que yo he gastado como 2 shows en ti. Eso, a eso iba. Contará mucho qué inversión de tiempo y de dinero implica tener un perro como Yeta, una perra, en la casa, cuando regresemos. Doggy House es una organización sin fines de lucro que trabaja a favor del bienestar de los perros de la calle. Del desamparado y menospreciado, del viralata, del rialengo. Que gestiona adopciones de los mismos y se enfoca en la educación, el buen trato. El cuidado y tenencia responsable de mascotas. Que aspira a la reducción de la población de animales sin hogar a través de la esterilización y castración de los mismos. Quienes trabajan gracias a la ayuda de voluntarios a través de las redes sociales. Unidos por una misma causa. Sin personal pagado ni vehículo de rescate. Por lo que necesitamos de ti. Dona 50, 100, 200 pesos. Pero dona, tu chin es un chon.
Can't you see that it's just rain? Y te preguntarás, ¿dónde está Doe House? Está en ti. Está en mí, en todos nosotros. Actívate, sé parte del cambio. Porque aquí todos somos Viralata. Todos somos Viralata. Todos somos Viralata. Él, yo, todo el mundo. Dime. Can't you see, can't you see? Aquí todos somos Viralata. Y Yeta ha visto el video con mucha emoción. Va, háblanos un poquito de esta campaña, aquí todos somos Viralata. Bueno, Doggy House ha hecho un trabajo lindísimo. Estoy colaborando con ellos desde hace ya varios años y le he referido personas para allá que vayan a buscar perros, le he referido personas que vayan a llevar perros, idealmente vayan a buscar, no a llevar, que ya los pobres no dan abasto. Sí, porque tienen, yo creo que son más de 30 o 40 perros que ya tienen. Y entonces... pues hicimos esa campaña, a veces ellos están yendo algunas semanas a Galerías 360, están ahí para que la gente conozca la fundación, y también estaban, hicimos un show en el Hotel Jaragua del hijo de Doña Yolanda, que se llamó Muchos Jaja por los How How. ¡Wow! Eso fue idea de Emilio Gómez, el diseñador, muy buena. Entonces, mira, Yeta se está durmiendo, tú pasándole no, la mano. Yo dije, no puedo dejar, ¿verdad? Esa caricia porque se me va de aquí. Traicionera. Yeta, y quiero que se lleve un buen recuerdo. Mira, Carlos, mucha gente ahora estará viendo y madres diciendo, mira, voy a buscar un perro, un Viralata para Juanito, para la abuela, para... Pero, ¿qué cuesta? En tu caso que tienes a Dichosa, Mikey y a Yeta, ¿qué cuesta tener inversión de tiempo y de dinero? El costo no es considerable, Carlos, bueno. Pero es un costo. El costo no es considerable, pero es un costo. Todo depende de... Digo, le va muy bien, ¿verdad? No, tampoco así. Yo te puedo decir... la mayoría. Déjame ver, un costo real entre los baños y la comida puede andar en 2,000 pesos mensuales, 3,000 pesos mensuales quizás. Y me imagino que eso puede variar. Eso es, porque... eso es buscando opciones baratas. Sí. Porque tú puedes llevarlo a los veterinarios toda la semana para que lo bañen y le hagan todo, pero ya cada una de esas visitas va a ser 1,000 pesos o algo así que ya... ¿Tú lo bañas en la casa? No? Nosotros contratamos a alguien que va a la casa y baña a los 3 perros. Ah, entonces, claro, encontramos a esa persona. Y pero también reciben todas sus vacunas. Y compramos funda grande de comida para los 3. Gracias, Yeta, por venir. Un abrazo para Dichosa, para Marky y para todos en la familia. Así. Y los menciono a ellos solo porque ellos son los reyes en el día de hoy. Bueno, es el día de los perros. Así es, bueno. Yeah. Y tengo a mi hija y tú sabes, y tendré un hijo probablemente en unos 8 o 10 días. ¿De verdad? Yes. ¿De verdad? Ay, me lo cogí en serio eso. ¿De verdad? Peña. Sí. ¿Y sí. cómo se llama? Se va a llamar Jean-Luc. Jean-Luc. Es un hombre francés. O sea que dentro de poco estás tú. Toda una fragancia. Estás tú. De nuevo estaré dando biberones con ojeras. Y tenemos nuevas rutinas. Tendremos nuevas rutinas. Ah, qué bien, qué bueno. Pero muchacha, y esa falta de educación, mi hija, ¿eh? Cuando regresemos, estaremos con Rosana González de Terapia Boutique hablando del duelo. Buenas noches a ustedes, a todos mis amigos de Ser Humano. Gracias por acompañarnos. Y hoy tengo una pregunta para la doctora Bianca Alfa. Bianca, hemos escuchado que debemos de vivir el duelo solo, que tenemos que ser fuerte y otros mitos más. Háblanos un poquito sobre esto, por favor. Sí, así es. Seguimos escuchando. Tienes que ocuparte más de lo que estabas. Tienes que ser fuerte. Tienes que vivir el duelo solo, por ejemplo, en cuanto a vivir el duelo solo,
deja a mami tranquila, que ella se va a sentir mejor. El niño entonces se siente aislado, quiere compartir esos sentimientos uh-huh. de dolor, pero no puede, no sabe cómo uh-huh. hacerlo. Y pasa también con el mismo adulto, porque el adulto tiene que esconder sus sentimientos. Uh-huh. Sabemos que el duelo abarca varias dimensiones, abarca la dimensión física, abarca la dimensión emocional, abarca la dimensión espiritual, abarca la dimensión social y familiar. Entonces, ¿por qué vivir solo el duelo? Tenemos que dejar participar, colaborar con el duelo, ser un punto de apoyo a la familia, la sociedad con el duelo y no esconderlo, no vivirlo solo. ¿Qué más, Bianca, para manejar el tema del duelo? Sí, bueno, para manejar el tema del duelo tenemos que enfocar varios puntos. Ya con el primer mito de no te sientas mal, uh-huh. ya tenemos que tratar de cambiar ese discurso y aprender a que enseñarle uh-huh. al niño a descubrir y también a compartir, a verbalizar esos sentimientos negativos uh-huh. que hay. Como dije anteriormente, a partir cuando el niño verbaliza esos uh-huh. sentimientos, puede seguir adelante y pasar a otra etapa. Perfecto. Otra cosa importante, aparte de verbalizar sus sentimientos, o sea, ¿cómo lo hace? Okay. Todas las relaciones, todas las cosas que dejamos atrás, recordar qué fue lo que pasó, qué pudo haber sido mejor, sin miedo, y los padres tienen que ser los primeros en hacerlo. En vez de preguntarle al el padre a un niño, ¿te acuerdas de cuando abuelita murió? Uh-huh. El padre puede hablar de su propia experiencia con abuela, sin tampoco poner sus interpretaciones en el niño. Uh-huh. Pero eso sería como un punto de motivación para que el niño verbalizara sin miedo. O sea, que el papá comience a expresar, wow, me hace falta abuelita el día que ella partió, uh-huh. me recuerdo de su olor. Entonces el niño ve que papá está expresando, entonces yo también tengo permiso a expresar. Excelente, Bianca. Hasta la próxima entrega. Lo despedimos y queremos que en sus hogares, en sus casas, como Bianca dice, trabajen esto con el corazón, con la verdad, diciendo las cosas como son, pero permitan que esas emociones florezcan, porque solo así, permitiendo que las emociones salgan, podrá sanar su duelo, o sanar no, a ir amortiguando su duelo. Nos despedimos esta noche con estas sabias orientaciones sobre el duelo de la psicóloga Rosanna González. Y con este mensaje de amor que nos dejan personas muy queridas como Diana, Marel, Leila y Carlos sobre lo que puede representar una mascota en la casa. Y además este mensaje de poder adoptar a muchos perros que hoy día están abandonados, están en las calles y en nuestro hogar pueden encontrar un espacio y nosotros una oportunidad de enseñarle a los niños a amar y nosotros mismos sentirnos amados y acompañados por ellos. Gracias por estar con nosotros esta noche y nos vemos nuevamente el próximo sábado. Buenas noches.